Esta semana arranca la novena edición de los cursos de verano de la Universidad de Juan Carlos. Hasta el 25 de julio, más de 400 expertos pasarán por las aulas de este campus estival situado en Aranjuez. Un año más, la actualidad marcará los 31 cursos que componen el programa de esta edición. Los cursos que abren el programa tratarán cuestiones políticas, problemas medioambientales o resoluciones de conflictos. Pero también una de las apuestas de este año es fomentar la cultura emprendedora en España. Los expertos señalan que a muchos jóvenes les frena el miedo al fracaso. Yo creo que para ser emprendedor hay que tener unas características especiales, hay que tener un gusto por el riesgo, hay que tener una idea, que eso es muy, muy importante. Hay que saber trabajar en equipo, en fin, toda una serie de características, pero que no son suficientes. Es necesario también tener una formación, un asesoramiento, porque no es nada fácil montar una empresa, no es nada fácil que esta empresa se consolide en el tiempo, y yo les animaría, porque creo que es una opción muy buena como salida profesional. Por otro lado, esta semana uno de los cursos recoge un debate que existe hoy en día en nuestra sociedad, el enfrentamiento entre democracia y teocracia. En estas jornadas se plantea en qué sentido es tolerable la tolerancia religiosa. Mientras que la religión se mantiene en un nivel simbólico, insisto, en el sentido de la vida, en la búsqueda de una excelencia personal y tal, no hay problema. En el momento que se convierte de pronto en una explicación fáctica de acontecimientos naturales o incluso políticos, ahí ya hay que plantearse si desde el punto de vista de la educación y de la ilustración, sobre todo de los jóvenes, pues es tolerable, ¿no? El auge del fundamentalismo islámico y la radicalización de las religiones con mayor arraigo en España serán temas que se abordarán durante esta semana. El escritor y columnista de La Razón, Alfonso Usía, ha sido el encargado de inaugurar en clave de humor los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos que se celebran durante todo el mes de julio en Aranjuez. Usía ha compartido con los asistentes sus conocimientos sobre poesía y ha realizado un repaso por el grupo de poetas bohemios del siglo XX que protagonizaron las tertulias literarias de los cafés madrileños. Aunque de poesía no se habla en este aula, el tema de debate es el liberalismo desde una perspectiva multidisciplinar. Ponentes de reconocido prestigio internacional presentan posibles alternativas de políticas liberales en campos como la inmigración, el medio ambiente o la medicina. Todas las áreas de políticas públicas que normalmente los gobiernos realizan, nosotros estudiamos y planteamos aquí cómo las soluciones de tipo voluntario también pueden resolver estos problemas, a veces mejor que las soluciones vía las políticas públicas que suelen estar cargadas de política. En este otro curso analizan los casos y conceptos claves del periodismo rosa en España y otros países. La principal pregunta que plantean es si en este género predomina la información o el entretenimiento. En el periodismo general hoy en día lo que prima es el espectáculo, desgraciadamente, sobre la información. Prima el espectáculo incluso en los telediarios también, e incluso en los periódicos. No en vano, la mayor parte de los rotativos diarios, muchas veces que haya un acontecimiento social importante, abren en primera plana con la princesa Leticia, que está de luto, o con no sé quién, que se acaba de morir. El objetivo de este programa es realizar una labor investigadora de las repercusiones del periodismo del corazón y la posible contaminación que existe en algunos medios. Este año los cursos de verano no solo se imparten en las aulas, sino que también en la cocina. Distinguidos maestros enseñan a estos alumnos la realidad de la gastronomía española, una de las más punteras en el mundo por su creatividad. En este taller descubren algunos secretos de estos cocineros. Es ver la cocina desde otro punto de vista, no tanto de cocinar todos los días, sino de plantear cada plato como una pequeña mezcla de distintos sabores, texturas. Quiero transmitir, sobre todo en este curso, lo que se trataba es de hacer un poco de cocina creativa. La cocina creativa, aparte de hacer platos, pues hay una parte teórica, ¿no?, en la que nos basamos, que puede ser un decálogo que cada uno más o menos mantiene, pero que bueno, que es un poco lo que le he intentado explicar. Según este maestro, un cocinero necesita conocer los distintos tipos de aceite. Para ello, lo mejor es catarlos.
Yo creo que cada vez que se hacen estos cursos, yo creo que es importante hacer un repaso un poco gastronómico de los grandes aceites que tenemos en España y lo que podemos, cómo los podemos utilizar en la cocina, ¿no? Lo coge por abajo, le da temperatura y lo tapa. Y lo simplemente es dar un sorbito pequeño para que caiga lo que es en el fondo del paladar, en el lateral de la boca, y cuando ya está todo cubierto, tragas el aceite. Después de la cata, Joaquín escoge aceite de aberquina para preparar un salmorejo con morrillo de atún. Pero en este taller no solo aprenden recetas originales, sino que también reciben consejos. Pues yo creo que como cualquier oficio, es cuestión de que te guste lo que hagas, que le pongas cariño. Según Joaquín, para ser un buen cocinero hace falta tener años de experiencia, conocer otras gastronomías y desarrollar la capacidad para innovar. La situación económica internacional de los últimos meses es tema de debate en los cursos de verano. El diputado y portavoz de Economía del Grupo Popular en el Congreso, Cristóbal Montoro, ha reflexionado sobre el momento que está viviendo España y las consecuencias de la crisis económica. La pérdida del empleo, la subida de tipos de interés, la subida de los precios y también, fundamentalmente, la pérdida de confianza. Estamos en una crisis de pérdida de confianza. Y eso está perjudicando la evolución económica de nuestro país, como no puede ser de otra manera. Según Montoro, España es el país más vulnerable ante la crisis. En un momento en el que hay una crisis financiera mundial, hay un shock petrolífero, que es en definitiva una subida de precios del petróleo muy fuerte, el país más sensible, más vulnerable, es el país que más depende del resto del mundo, como le pasa a España. La atención a personas con algún tipo de amputación está también presente esta semana en Aranjuez. Estos pacientes requieren de la asistencia coordinada de diferentes especialistas para una adecuada integración sociolaboral. España es uno de los países punteros en cuanto a técnicas quirúrgicas y avances en tecnología protésica. Realmente lo que nos puede diferenciar es la cobertura económica a la hora de ofrecer a los pacientes aquellas prótesis que en otros países están cubiertas totalmente por el Estado. Pero en cuanto a las diferentes partes que componen la atención a este tipo de pacientes, en cuanto a tecnología, en cuanto a la atención, en cuanto a la ortoprotésica, la fisioterapia, la terapia ocupacional, somos pioneros. Diferentes especialistas ofrecen a estos alumnos las posibilidades que tiene actualmente un paciente amputado. En los cursos de verano se ha hecho un balance del Bicentenario de 1808. Han pasado más de 200 años desde que se produjo el llamado motín de Aranjuez. Aquí acabó prácticamente el reinado de Carlos IV y aquí acabó el gobierno de Godoy. En eso que hemos llamado revuelta de los privilegiados y que ciertamente lo fue. Inicio de un proceso que luego desembocaría en la invasión francesa, en la revolución y en la guerra. En este curso han revisado aquellos hechos desde diferentes puntos de vista. Y se han estudiado las estructuras sociales, las estructuras económicas, la política económica, la realidad económica del periodo, cómo influye eso en todo el proceso de crisis, revolución y guerra. En 1808 las prácticas odontológicas eran más rudimentarias que hoy en día. En este taller enseñan a los alumnos a hacer implantes. Entonces, cuando lleguemos a la zona de los molares, de la zona posterior, se notará. Sí, se nota por esa. Ahí, ¿ves? Ahí. Exactamente. Tiene que realizar una incisión, con la osteotomía llegar al seno maxilar y despegar con el instrumental lo que sería la mucosa del seno maxilar, realizar lo que sería el injerto con el material que hemos traído, que es lo que simula el hueso, y luego o bien cerrarlo con sutura o bien colocar un implante. Aunque para dedicarse profesionalmente estos alumnos de odontología tendrán que adquirir una mayor formación, en los cursos de verano tienen la oportunidad de ponerse por primera vez en contacto con la técnica quirúrgica.